Lidera la audiencia Ciudad de México, Notimex. El estreno de la edición 2018 de La Voz México sedujo a la audiencia con diversos aspirantes, entre ellos un sacerdote, una ama de casa, una doctora que lucha contra el cáncer de hígado, un cantante de 69 años y una exganadora de la academia, que independientemente de su talento vocal, causó lágrimas y muestras de solidaridad entre los coaches. El reality atrapó a 4.224.000 personas, de acuerdo con cifras de Nielsen y Vope México, y se ubicó como líder de la barra dominical. De acuerdo con la televisora, el estreno superó por 169.55% a su competencia, considerando otros canales de Televisa y Televisión Azteca. Vivir mi vida, de Marc Anthony, fue el tema de apertura a cargo de Maluma, Natalia Jiménez, Carlos Rivera y Anita. En este programa, además, se dio el lanzamiento de Lele Pons, youtuber venezolana que impuso su sello en la conducción. La etapa de audiciones en esta edición estará marcada por una nueva dinámica, la cual permitirá a cada coach bloquear a alguno de sus compañeros e impedir, a manera de estrategia, que algún participante se quede con alguno de los otros entrenadores. La primera participante de la noche fue la panameña Diana Villamonte, de 23 años radicada en Puerto Vallarta, quien encendió el foro con la interpretación de "Ni Telling You y Not Going". Los cuatro coaches voltearon su silla, pero ella se decidió por Maluma. La siguiente presentación marcó un hito en el reality show. El sacerdote Guillermo Mendoza, de 32 años, quien vive en Ciudad de México, también ganó la atención con su interpretación del tema "Te amaré". Al final el clérigo decidió unirse a Carlos Rivera. La poblana Mafer Labastida, una madre y ama de casa de 28 años de edad que compartió el escenario con sus pequeñas hijas, convenció de su talento con Open Arms y decidió someterse al cobucheo de Anita. A su vez, Maggie Aranda, de 46 años, proveniente de Nuevo León y prefecta de escuela secundaria, consiguió con su interpretación de "Back in Black", un éxito de los 80 de la banda australiana AC/DC, asegurar su lugar con Natalia Jiménez. El primer representante de música regional fue Luis Ochoa, originario de Tangamandapio, en Michoacán, que con el tema "Entre beso y beso" convenció a todos los mentores, pero inclinó la balanza a favor de Rivera. Quien se robó el fue el artista restaurantero belga Ley Memphis, quien habita desde hace 21 años en Mazamitla, Jalisco. A sus 69 años el belga sorprendió con House of the Rising Sun, y decidió competir bajo el amparo de Carlos Rivera. Con esta aparición, Ley se convirtió en el concursante más longevo de todas las emisiones del programa. Gran parte de la atención de coaches se centró después en Nora Montero, nacida hace 24 años en Ciudad de México y graduada como médica general, quien a pesar de librar actualmente una batalla contra el cáncer de hígado, mantiene la esperanza de sobresalir con los consejos de Anita. Enseguida se presentó Morgana Love, una mezzosoprana transgénero de 38 años de San Miguel de Allende, Guanajuato. Morgana dio su voto a Anita. Erika Alcocer, de 42 años, de Tampico, quien ganó la academia hace varios años, cerró la primera noche con "Never Enough". Carlos Rivera recurrió al bloqueo para impedir que Erika se quedara con Natalia, sin embargo y pese a las súplicas del también ex académico, la joven se decidió por Maluma. Esta primera emisión estuvo marcada por las quejas de Maluma, Anita y Natalia Jiménez contra Carlos Rivera, pues el mexicano sedujo fácilmente a varios de los aspirantes, haciendo gala de su oratoria y poder de convencimiento para atraer a los concursantes.